Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Damos inicio a nuestra sección Gente Invencible, un espacio en el que destacamos a los vallecaucanos que sin importar las circunstancias trabajan por el desarrollo y la reactivación de nuestro departamento. En medio de este atípico año, continúan ellos demostrando que son capaces de reinventarse. Por eso queremos destacar la innovación, que con apoyo del gobierno departamental le ha permitido a investigadores de la Universidad del Valle crear bebidas de alto contenido proteico, desarrolladas con huevo y cereal en polvo, además de albóndigas sin conservantes ni aditivos. Un avance que ha permitido fortalecer el comercio de la proteína blanca. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con los detalles de esta investigación invencible. Felicitaciones al Grupo de Investigaciones de la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle, ya que gracias al desarrollo de productos innovadores, este Valle Invencible será pionero en el país con importantes aportes al clúster de la proteína blanca. Esta vez, su dedicación ha dado como resultado el desarrollo innovador de bebidas instantáneas de alto contenido proteico, desarrolladas con huevos y cereales en polvo, así como albóndigas sin conservantes ni aditivos, y con una vida útil mayor que las que actualmente se comercializan en el mercado. Lo que nosotros estamos haciendo es aprovechando esa calidad del huevo como un ingrediente en una bebida instantánea. En Colombia pues no hay un producto como ese en el mercado que haya sido producido por productores pues, nacionales. Lo que estamos haciendo es aprovechando esa calidad proteica que contiene y llevándola, digamos que reduciendo ese producto a un producto en polvo que tiene una alta calidad porque lo obtenemos bajo unas condiciones de proceso de secado por aspersión que nos permiten mantener esas propiedades nutricionales y tener una alta duración. Estamos obteniendo varias fracciones de huevo, no solamente huevo entero, sino que también estamos obteniendo clara y una mezcla de ambos en diferentes porcentajes. Estamos obteniendo una mezcla que nos permite a nosotros también modificar algunas de las características, tanto en solubilidad de ese polvo, que es una de las propiedades más importantes para nosotros, la solubilidad de ese polvo, porque pues nosotros estamos obteniendo un producto para desarrollar una bebida en polvo. Entonces tenemos también una mezcla en polvo de cereales que se obtiene con dos cereales, arroz y maíz, y podemos digamos que allí ingresar esa mezcla y hacer un perfil interesante de sabores. El proyecto de proteína blanca dio inicio a principios del año 2019. Digamos que la primera etapa consistía en tener todas las herramientas necesarias para desarrollar las investigaciones. Esto incluía la compra de equipos que permitieran realizar las mediciones, de realizar la construcción y adecuación de laboratorios. En este caso teníamos que el proyecto, mediante el proyecto se dio la adecuación de una cocina experimental. Inicialmente nosotros teníamos el desarrollo de una albóndiga. Esta albóndiga es una albóndiga reducida en grasa con adición de fibra que funciona como prebiótico y de esta manera tenemos un producto que nutricionalmente tiene un aporte interesante. Junto a esto entonces hicimos el desarrollo de una salsa, salsas que pudieran acompañar este producto una vez se pudiera sacar al mercado. Entonces, en el caso de una albóndiga normalmente las encontramos crudas. En este caso, el desarrollo es cocido, listo para consumir porque es un producto ready to eat. Entonces, lo que nos permite es que el producto sea simplemente calentado y consumido inmediatamente.
Tenemos un proyecto en ejecución, es el proyecto que fortalece el aparato productivo del departamento, especialmente del clúster de la proteína blanca, que es un clúster líder a nivel nacional y por supuesto a nivel departamental, el cual es liderado por la Cámara de Comercio de Cali, y nosotros logramos también financiar cerca de 5,000 millones de pesos. Nos llenan de orgullo los resultados de estas investigaciones que como gobierno departamental impulsamos y apoyamos en el marco del proyecto para el fortalecimiento del clúster de la proteína blanca, financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Así es como avanzamos en la ruta de la reactivación del Valle del Cauca. Que este día de la novena nos recuerde que el año 2020 fue en el que los vallecaucanos demostramos la generosidad que nos hace invencibles. En los momentos más duros se tendió la mano a quienes más lo han necesitado. Así, al dar y servir, hacemos de este un valle invencible. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Si tiene o conoce una historia de gente invencible para destacar, puede escribirnos a nuestro correo electrónico gobernacionvalle@gmail.com, seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gob.co. Hasta una próxima historia de gente invencible.